Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias. Salía y es fin de semana y estamos en un nuevo mes de este 2018 y por supuesto vamos a darle a conocer la información más relevante dentro de lo que es la región Tlaxcala Texmelucan y dentro de la primera nota de interés general. Le comento que distribuirán en Tlaxcala más de 2 millones de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2018-2019. En Tlaxcala se distribuyen 2.016.826 libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2018-2019. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, durante 28 días los libros deberán de llegar a todas las escuelas de la entidad. La dinámica será para preescolar, primaria y telesecundaria. Se distribuirán los libros a través de supervisiones. Las supervisiones tendrán que entregarlos a sus directores y los directores a los alumnos. En el caso de secundaria, se entregarán directamente a las escuelas. El coordinador estatal de libros de texto, Israel Rodríguez, resaltó que su contenido contribuye a mejorar la calidad de la educación. Sin duda alguna, la calidad educativa se está fortaleciendo, la reforma educativa es el objetivo que tiene y estamos demostrando que ahorita que los libros que tenemos y en el ciclo escolar 2019-2020, las reimpresiones que tenemos en este ciclo serán totalmente nuevos y para que en el 2019-2020 todos los libros de primero a sexto, de primaria, de preescolar y de secundaria, es decir, educación básica, todos los libros sean nuevos. Los libros de texto gratuitos presentan cambios importantes, desde preescolar hasta secundaria. En este nivel se agregaron las asignaturas de historia y formación cívica y ética como parte del nuevo modelo educativo. Toda la malla curricular es nueva. Los libros también de preescolar, ahorita si te das cuenta, son 132 títulos de lecturas. Eso es lo que podemos destacar de este año, es que la lectura será prioridad para los libros de texto. En los libros de primero de primaria y segundo de primaria son nuevos. De tercero a sexto son reimpresiones, es decir, que fueron utilizados en el ciclo anterior. Para el caso de preescolar se distribuirán 213.820. Para primaria 1.182.481. En secundaria 414.375 y para telesecundaria 206.150. Los textos serán para 276.952 alumnos de 1.910 instituciones educativas en el estado. Por otra parte, dependencias y expositores celebran Día del Artesano en su edición número 31. De la Secretaría de Desarrollo Económico, del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, de la Casa de las Artesanías, así como artesanos tlaxcaltecas, celebraron la edición 31 del Día del Artesano e inauguraron la Expoventa 2018. En representación del gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, afirmó que se debe entender el origen de las artesanías y apoyarlas para que su comercialización sea más efectiva. Estoy seguro que si ustedes nos dan la confianza, nos dan la oportunidad, podemos tener muy buenos resultados, no solamente en el futuro, a corto plazo. Porque lo que no queremos es que hagan artesanías con otros productos o con diseños de ustedes y que son hechos en otros países. Hay que entender nuestro origen y apoyarlo. Es indispensable apoyarlos y acompañarlos en este proceso. Reconoció la labor de los artesanos en el desarrollo económico de Tlaxcala y México y dijo que serán siempre respaldados por esta administración. En tanto que el director de la Casa de las Artesanías, José Luis Sánchez Mastranzo, dijo que el gobierno del estado ha sumado esfuerzos con el gobierno federal y en 2018, 3.000 artesanos han sido beneficiados. A través de recursos que ascienden a cerca más de 9 millones de pesos y medio. Mediante rubros como apoyos para impulsar la producción, la salud ocupacional, las compras, la capacitación, entre otras. Con ello hemos de lograr y menguar algunas de las necesidades más apremiantes del sector. Por su parte, el representante del FONART, Israel Ortiz Huerta, refirió que de 2013 a junio del 2018 han sido beneficiados más de 4.000 artesanos en Tlaxcala, derivado de los diferentes programas de este fondo. Tengo la encomienda de la directora del FONAR, de comentarles que se continuarán con los compromisos que desde el Gobierno de la República se asumieron para impulsar la promoción y el fomento de las artesanías de Tlaxcala, para propiciar el desarrollo de la actividad artesanal. Añadió que en breve se entregarán apoyos a 1.500 artesanos más para continuar con el desarrollo de este sector.
En otra más de las notas, dentro de lo relacionado, aquella zona prevén intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes para Tlaxcala. De acuerdo con los pronósticos emitidos para las próximas horas, la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, dio a conocer que en Tlaxcala se prevén nublados vespertinos, ya que existe la probabilidad de que se registren intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes que podrían ser de 25 a 50 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y probable caída de granizo, por lo que probablemente el ambiente pasa de cálido a caluroso y se presente viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora. Pues ahí a tomar precauciones durante las próximas horas, prácticamente durante este fin de semana. En otra más de las notas, tendrá Zacatelco un nuevo Centro Poder Joven. El director del Instituto Municipal de la Juventud, el INJUVE, Zacatelco, Carlos Alberto Morelos Romero, informó que el Instituto Mexicano de la Juventud aprobó para Zacatelco un Centro Poder Joven que iniciará actividades a finales del mes de septiembre, programa que cuenta con tres aulas, la interactiva en la que se desarrollan actividades de videojuegos y juegos de mesa, zona TICS de cómputo y la zona 360, aula de estudio. Además, refirió que Zacatelco participó en la convocatoria desde enero pasado para que se aprobara el Centro Poder Joven para el municipio, resaltando que se aprobaron este año solo dos centros para el estado de Tlaxcala, los cuales se ubicarán en Zacatelco y en Nativitas. Y precisamente dentro de este último municipio, y pasando a otra más de las notas, dentro de la región de Tlaxcala, impulsan programa denominado Artesanos en el Corazón de Nativitas. En días pasados, artesanos de diferentes municipios de la entidad acudieron al centro del municipio de Nativitas con la finalidad de ofertar sus productos a los visitantes y dar a conocer la cultura y trabajo que realizan diariamente, como el municipio de Contla, que presentó miel de abeja, Zacatelco, el tradicional cacao y Santa Apolonia Teacalco, el bordado, además del municipio anfitrión que mostró piezas de barro y papel picado de las comunidades de San Miguel del Milagro y San Rafael Tenayecac, respectivamente, entre otras manualidades. Al respecto, los exponentes aseguraron que existe mucha riqueza cultural y trabajos que deben ser reconocidos por los turistas que visitan el municipio, además de potencializar el turismo a nivel estatal, reactivando la economía interna. Por otra parte, ya adentrándonos en lo correspondiente a la región texmeluquense, afectados por choque de patrulla de Tlahuapan, exigen pago por casa dañada. Los dueños de una casa dañada por una patrulla que chocó esta semana contra la construcción a un costado de la Federal México-Puebla a la altura de Huajotzingo, exigieron al gobierno municipal de Santa Rita Tlahuapan que pague por las afectaciones, y es que aunque los policías, quienes iban vestidos de civiles a bordo de la patrulla, le informaron en un juicio al afectado que habían pedido apoyo al edil Joel Díaz Ramírez, hasta la fecha nadie de la comuna se ha acercado para pagar las reparaciones de la zona dañada del inmueble, por lo que esperan que las autoridades de aquel municipio cumplan con los daños que ocasionaron personal de la actual administración, concretamente estos policías que al parecer iban a una capacitación. Por otra parte, en otra de las notas, vinculan a proceso a sospechoso de matar a conductor de Estrella Roja. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que Diego enfrentará juicio penal en prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un conductor de los autobuses de la empresa Estrella Roja. Durante la audiencia, la Fiscalía de Investigación Metropolitana expuso y argumentó la información recabada e integrada en la carpeta de investigación. Ante ello, el juez de control determinó la vinculación a proceso hasta que concluya la investigación, y que por supuesto aquí ya le dábamos a conocer en una emisión anterior. En otra de las notas, hombres armados asaltan banco en Texmelucan. Aunque actualmente el gobierno del estado de Puebla se hace cargo de la seguridad pública en San Martín Texmelucan, este jueves en pleno centro de aquel municipio, sujetos armados se hicieron pasar por clientes e ingresaron al banco Scotiabank ubicado en la calle Florencio Espinosa, en donde amagaron a los empleados y las personas que estaban allí para hacer alguna transacción, obligándolos a entregar el dinero en efectivo para posteriormente salir huyendo a bordo de un vehículo rojo, de acuerdo a versiones de los testigos.
Tras los hechos, los policías municipal, estatal y ministerial realizaron un operativo para dar con los asaltantes. Sin embargo, el resultado no fue positivo. Ya para ir concluyendo con nuestra emisión de este primer bloque y en lo correspondiente a la zona texmeluquense, organizaciones de tianguistas rechazan regreso del tianguis al día martes. Alberto Amaro Corona, presidente de la organización, Emiliano Zapata, Teodoro Díaz Contreras, presidente de la organización 16 de septiembre, y Alejandro López Telles, de la organización Adolfo López Mateos del tianguis de San Martín Texmelucan, dieron a conocer que no están de acuerdo en la propuesta del ayuntamiento sobre regresar el día de la plaza a los martes, ya que argumentaron que la misma clientela lo pidió según una encuesta, y además aseguraron que las autoridades mintieron al afirmar que hay un consenso con todas las organizaciones para hacer dicho cambio y que fue dado a conocer el pasado 27 de julio mediante un comunicado por parte de Comunicación Social del Ayuntamiento. Sin embargo, resaltaron que no descartan sumarse al proyecto del martes de tianguis, que está programado a partir del 14 de agosto, pero siempre y cuando el Estado y el municipio primero hagan un reordenamiento, liberando la carretera y calles aledañas que están invadidas por comerciantes de otras agrupaciones, así como una mayor seguridad tanto para comerciantes como para clientes, quienes han sido amagados, golpeados y despojados de sus pertenencias. Pues ahí esta situación, este tema que, bueno, pues tiene que ver con el tianguis propiamente y que por supuesto es dentro de lo que es San Martín Texmelucan. Nos vamos a una muy breve pausa, lo invito a que nos acompañe con más de la información después de la misma de parte de nuestros amigos que también por supuesto forman parte de esto que es Noticias al Día. Vamos rápido y regresamos con más información. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas. Dentro de este segundo bloque, les recuerdo, le tendremos información correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, dentro de lo que es Puebla, por supuesto, y también información de interés general dentro del estado. En esta primera nota, diputados aprueban cuenta pública de Coronango. Por la correcta aplicación de recursos, el Congreso del Estado de Puebla aprobó en días pasados la cuenta pública de la administración encabezada por Hermelina Makoto Chapuli, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016. Al respecto, Meli Makoto refrendó su compromiso de seguir optimizando los recursos del erario, aplicándolos en acciones y obras que benefician directamente a los ciudadanos, por lo que también subrayó que el Ayuntamiento de Coronango, además de haber comprobado el buen uso de recursos ante instancias jurídicas facultadas, también lo ha hecho ante organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, quien le otorgó el 100% de la calificación por la calidad de la información presupuestal, colocando a Coronango dentro de los 69 municipios de México
con una transparencia 100. En otra de las notas, realizarán entrega de apoyos alimenticios alimentarios dentro de lo que es la estancia de día de Xóxtla. El CEMEDIF de San Miguel Xóxtla dio a conocer este jueves que llevará a cabo la entrega de apoyos alimentarios de diversos programas, entre ellos INCONUT, Discapacidad, Rescate Nutricio, Adultos Mayores y Jóvenes, durante los días del 6 al 15 de agosto en la estancia de día o el antiguo centro de salud, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del presente año, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, siendo los únicos días los antes señalados y que corresponden a la presente administración. Para mayor información, el teléfono 570-2698 estará disponible para los interesados. Pasando a otro de los municipios dentro de lo que es el octavo distrito, estiman en Calpan comercializar hasta 90 mil chiles en nogada. Autoridades locales de San Andrés Calpan dieron a conocer que para este 2018 estiman comercializar 90 mil chiles en nogada, cifra que podría alcanzarse debido a la gran demanda que tiene este platillo por parte de los comensales, quienes están acudiendo también entre semana, cuando en años anteriores solo llegaban los fines de semana en el que se desarrolla la feria y que en automático proyecta una nueva derrama económica superior a los 8 millones de pesos, aspecto que favorece a las familias calpeñas, agricultores y aquellos habitantes que en esta temporada llegan a emplearse en la prestación del servicio restaurantero. Pues ahí esta nota que tiene que ver con este platillo de temporada y del cual aquí más adelante le estaremos dando a conocer más información. Por otro lado, protestan taxistas frente al Palacio Municipal de Huejotzingo ante existencia de taxis pirata. En días pasados, decenas de taxistas protestaron afuera de la Presidencia Municipal de Huejotzingo para exigir el retiro de más de 100 unidades piratas que, según afirmaron, circulan en la zona desde hace 4 años sin que el gobierno municipal ni estatal hagan algo al respecto. Pues dijeron que mientras a los taxis de sitio se les obliga a invertir en mejorar sus unidades, a los taxis piratas se les permite operar sin ser regularizados. Asimismo, dieron a conocer que se han enviado solicitudes al gobierno del estado y al ayuntamiento sin ninguna respuesta concreta, situación que los llevó a realizar dicha manifestación en las principales calles del municipio, y aunque las autoridades locales iniciaron una mesa de diálogo con los inconformes, la protesta continuó dentro de la zona. Pero por otro lado, en información relacionada al deporte, premian a finalistas de la Liga Regional de Básquetbol en Huejotzingo, contando con la participación de más de 30 equipos provenientes de diferentes municipios y juntas auxiliares. El Ayuntamiento de Huejotzingo, a través de la Dirección del Deporte, llevó a cabo las finales de la Liga Regional de Básquetbol Huejotzingo 2018, obteniendo el tercer lugar de la categoría varonil el equipo Heat de San Mateo Capultitlán, el segundo lugar el equipo San Mateo y el primer lugar para la Quinteta Kings, mientras que dentro de la categoría femenil el tercer lugar lo obtuvo Talentos, el segundo lugar Mystics Calpan y el primer lugar para el equipo Shalom, entre los cuales se repartieron una bolsa de más de 40 mil pesos en efectivo entre las dos categorías. Y dentro ya de lo que es la información de interés general a nivel estatal, le comento que avanza la reconstrucción de inmuebles históricos en Puebla. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, dio a conocer mediante un comunicado que el estado cuenta con un aproximado de 11 mil inmuebles catalogados como arquitectura histórica y que tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, que afectó 620 edificaciones, el camino hacia la reconstrucción continúa con 67 restauraciones y 241 en proceso de obra, lo que representa un 40% en el avance del programa de recuperación del patrimonio. Por otro lado, el antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, director del Centro INAH Puebla, indicó que la Mixteca es una de las zonas más afectadas por el sismo. Sin embargo, destacó la relación entre las comunidades, las autoridades eclesiásticas y el gobierno para el
para el proceso de reconstrucción, así como el apoyo de la Fundación Mary Street Jenkins en algunas comunidades de la Mixteca. En otra de las notas, también dentro de lo correspondiente a nivel estado, Puebla encabeza preferencias en compra y renta inmobiliaria. Ana María Aguilar Machorro, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI Puebla, dio a conocer que, de acuerdo a datos del informe de la Mundi, Puebla es la cuarta entidad con mayor preferencia de compra y renta en materia inmobiliaria, y es que además, al ser Puebla uno de los estados con más universidades e instituciones de nivel superior, se favorece al sector inmobiliario, ya que atrae a un gran número de estudiantes, de los cuales determinado porcentaje habitará permanentemente. Por otro lado, señaló que se han reunido con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la CANADEVI, para complementar los bancos de tierra, los cuales hacen falta en Puebla para iniciar la construcción de viviendas, como puede ser en la zona industrial aledaña a la Resurrección, y que precisamente esta zona ha sido tomada como una de las zonas en donde posiblemente se estarían realizando construcciones de vivienda ante el traslado de la SEP a Puebla. En otra de las notas, ya para concluir con nuestra información, Puebla será sede de la Cumbre Latinoamericana del Café 2018. Del 10 al 12 de agosto en Puebla se llevará a cabo la Cumbre Latinoamericana del Café, que reúne a miles de personas dedicadas a la producción, industrialización y preparación de tan deliciosa bebida. La sede será el Centro Expositor en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, desarrollándose en tres días llenos de capacitación, conferencias, foros, talleres, cursos y expoferia con temas de interés para toda la cadena productiva del café, con el objetivo de intercambiar experiencias con otros países productores y exportadores de café, fomentar la creación de negocios internacionales relacionados con el café y sus productos derivados, así como capacitar a productores, beneficiadores, tostadores y comercializadores del café para incrementar la rentabilidad y productividad de sus negocios. El acceso a la expo es 100% gratuito y cuenta con 10.000 metros cuadrados de exposición de proveedores de la industria del sector cafetalero. Sin embargo, también existirán foros y rueda de negocios, los cuales tienen un costo en su acceso y para ello deberán registrarse, pero para mayor información pueden visitar el sitio www.cumbrelatinoamericanadelcafe.com para que obtengan ahí un poco más de la información dentro de este evento que se estará desarrollando en Puebla capital dentro de próximos días. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Les recuerdo, ahora nos puede seguir más dentro de lo que son redes sociales, por supuesto en Facebook, principalmente como Garco Producciones, aunque también tenemos nuestro canal en YouTube que lleva el mismo nombre de Garco Producciones, y por supuesto puede hacerlo alrededor de las 9 de la noche, cada tercer día, lunes, miércoles y viernes. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, y les recuerdo, no deje pasar un fin de semana sin salir con la familia, sin salir a divertirse, a conocer lugares, sin dejar de pasársela bien. Pásenla muy bien, esto fue todo aquí en Noticias al Día.